balearon a un adulto y a un niño afuera de un restaurante, así como incendiaron un rancho, en el municipio de Piedras Negras, realizaron detonaciones en varias colonias y en el municipio de Zaragoza también colocaron narcomantas. Habitantes pasan segunda noche de terror en el norte de Coahuila. Varios reportes hechos al sistema de emergencia 911, donde mencionaban disparos de armas de fuego, provocó la activación de alerta a situaciones de riesgo por posibles enfrentamientos. Delincuentes de la Tropa del Infierno CDN quemaron un rancho en el municipio de Allende. Las autoridades realizaron patrullajes de seguridad por la colonia Lázaro Cárdenas y la Hidalgo. Esta es la segunda noche consecutiva que se registra actividad del crimen organizado en Piedras Negras y la región de Cinco Manantiales, región donde se reportaba la colocación de mantas en contra de las corporaciones policíacas, la cuales mencionan que si les detenía algún halcón, les matarían. Un policía más, firmada por las iniciales de CDN, Tropa del Infierno. Asimismo se reportó una persona lesionada con arma de fuego, para posteriormente continuar con los reportes de detonaciones de armas de grueso calibre en Piedras Negras.